Hola chicos, soy Gerier, bienvenidos a un nuevo episodio de Gordian Quest. Habíamos desbloqueado pues las particularidades, ¿no? Las utilidades de la herrera, del joyero y de Wine. Me permite encantar cosas. Oh, mira, elimina todos los encantamientos de un objeto mágico raro, convirtiéndolo en un objeto común. Piedra de anulación, oro, encanto objeto común, encanto mágico. Ah, vale, si es común. O sea, si es un objeto común como este, lo puedo volver... Ok. O lo puedo volver mágico. Me imagino que habrá otras... Habrá más... Más rarezas, ¿no? O sea, no solo habrá verde y azul. Yo creo que también habrá... Igual hay épico, legendario. Supongo. Lo pondré más adelante. Puedo ponerle algo. Añade una propiedad aleatoria a un objeto común, aumentando su rareza a mágico. Vale, 50 de oro que tengo. Y polvos mágicos. Yo sí que te echa un polvo mágico, tío. Yo sí que... ¿cuántos polvos mágicos tengo? ¿Cómo puedo saber cuántos polvos mágicos tengo? Esa es una pregunta bastante curiosa, Porque sale como mediante el uso de piedras preciosas. Porque él sale como en gris y ella y él no. Ah, si le doy. What the fuck? No sé cuántos polvos mágicos tengo, Ah, y ahora lo puedo hacer. Vale. Domina una carta de ataque de tu mano al inicio del combate. ¡Let's go! Cristales raros. ¿Dónde puedo ver eso? O sea, ¿dónde puedo ver? Ah, me estoy volviendo un lío. Equipo. No, equipo no. Recursos. Vale, cristales raros tengo 8. Me hago un poco el lío, con esto todavía. O sea, puedo coger la espada de nuevo y hacerla esto, ¿no? Tres cristales raros. ¡Pum! Empieza los combates con uno de coraje. ¡Vamos! Vale, pues, ya está. Y este... Próximamente. Vale, próximamente, imagino que en el juego, ¿no? O sea, el juego, los desarrolladores lo pondrán próximamente. Vale, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos un par de misiones. ¡Coño! ¿Cuántas cosas? Esto ya lo hice. Están vacías ya. Tengo la misión del ocultista. Altar. Un altar dedicado a los antiguos poderes. Accede a su energía para recuperar... Para recuperarte, perdón. Si lo destruyes, modificarás de forma permanente el mundo que te rodea y aumentarás el riesgo a cambio de mejores recompensas. O sea, aumento la dificultad a cambio de enemigos más tochos. Ah, claro, cuando tú modificas un nodo, cuando haces un evento que te modifican los nodos de forma permanente, es para toda la run. ¿Vale? Puede aumentar la dificultad, puede aumentar los enemigos, puede que salgan élites. En este caso, aumento el oro que generan en un 118%. Un objeto más, etcétera, etcétera. Esto es de nivel 7. ¿Esto de nivel 7? ¿En qué nivel? Estoy en nivel 5. Soy nivel 5, tío. Me están poniendo enemigos de nivel 7 ya. Bueno, pues vamos a... Vamos a este evento primero, ¿no? Tomamos una decisión y enfrentar las probabilidades. Tus acciones pueden afectar de forma permanente a los nodos cercanos. Vale. Eso es lo que decía. Tu camino atraviesa el mausoleo local de la ciudad, que se encuentra sobre un terreno montuoso. El camino acaba por dividirse en dos. El camino que sube la colina pasa junto a un mausoleo, mientras que el camino que la rodea atraviesa las tumbas. Subir por la colina. Tenemos un 50% de bueno o malo. Y pasar entre las tumbas. Elegir un héroe para intentar. Prueba de percepción. Bla, bla, bla. Vale. Pasar por ahí, ¿no? Menos uno, más uno. ¿Me la juego? Vale. Perfecto. Sin poner ninguna carta. Atraviesas las hileras de tumbas. Momento. Vale. Atraviesas las hileras de tumbas con los sentidos aguzados al máximo por si ves algo fuera de lo común. La tierra empieza a agitarse a tu alrededor y el aire se llena de los gemidos de los no muertos. Luchar contra ellos o... ¡Oh! Modificador de nodo. Podemos modificar los nodos. La zona contiene una horda de secuaces. La zona contiene una horda de secuaces. Bueno, voy a dar eso. A ver, eso es el paso. Pues no quieres tener que lidiar con los muertos reanimados. Se ha modificado uno del mapa. La zona está afectada por suelo congelado y la zona contiene una horda de secuaces.
Coño, pero si este ya tiene un élite. Este tiene un élite, ¿no? Tres bribones, un matón, una seguidora sectaria. Vamos allá, vamos a pelear con putos héroes. ¿El bribón son los grandotes? No. ¿En qué afecta? Voy a desplazarme, ¿vale? No, no sé en qué afecta esta zona. Suelo de hielo, perdón. Al final de su turno, la unidad que esté de esta casilla obtiene dos de hielo. ¿Y qué es el hielo? Ya lo veremos. A ver. Golpe entusiasta. ¡Corte! ¿Qué carta es esa? ¿Por qué tengo corte? Ah, un corte normal y corriente. Tío. Vale, pues puedo hacer demostración de fuerza, golpe y corte. Bueno, puedo hacer corte al gordete. Golpe entusiasta y reduzco este, así me puedo cubrir. ¿Qué os parece? Por cierto, en el episodio anterior, ataque sigiloso puedes usarlo. Yo no lo usaba pensando que no podía, pero sí que se puede. Vale, solo que si estás en sigilo, o sea, si estás atrás, ganas el crítico. Si no, no, pero usar, puedes usarlo. Yo no lo usaba pensando, buah, no puedo usarlo, tengo que estar detrás. No, soy tonto. No tengo ni una carta de defensa, ¿no? Pues voy a utilizar filo oculto. Filo oculto puñalada, mejor. Filo oculto y puñalada, que con esto puedo ganar crítico. Nada, ataque sigiloso. Y puñalada. Vale, y con la damisela puedo hacer golpe justo y golpe bendecido. No. ¿Se va a quedar a uno de vida? ¿Really? Bueno, creo que prefiero matarla, ¿eh? O sea, prefiero matarle. Ya me bloquearé. Madre. Madre, lo han machacado. Estos tienen hielo, ¿no? ¿No he obtenido hielo? Ah, lo tiene él. Reduce un 20% de la iniciativa. Ah, amigo, baby. Ok. Vale, pues puedo hacer onda de energía. Vamos que sí lo voy a hacer. Vamos que sí lo voy a hacer, aunque me gaste toda la energía. Hemorragias, qué cabrón. Vale, pues puedo hacer puñalada de cero. Observación no lo voy a hacer, que no quiero quitarme vida. Pues tendré que hacer esto. No puedo hacer nada más. Puñalada a este. No quiero perder vida de gratis. Esta carta... O sea, no sé. No me está resultando útil, ¿eh? Vale, puede ser relámpago, fuerza sagrada. No, va a ser fuerza sagrada aquí. Me curo dos y a mis aliados adyacentes. Vale, maravilloso. Y... me defiendo. Buena. Listo, ronda 3. Ataque oportuno, ¿no? Sí. ¿Puedo matar a este tío directamente? O a este que tiene más vida. A este. Golpe rápido, puñalada. Vámonos, y aún tenía otra puñalada, ¿eh? Pum, pum, pum. ¿Qué es esto? Ah, me da ataque oportuno, con ese ataque oportuno más uno al máximo de cargas de canalización. Más uno, esto es para la clériga. Y uno de fuerza. Grito del orden, esquirlas de hielo, esto es para un mago. Empieza el combate con un crítico, daño cartas hechizas vinculadas. ¿Qué es lo de vinculado? Lo de vinculado no sé muy bien lo que es. Arañazo, esto es de la druida, ¿vale? Robas una carta al matar. Concede a por el ataque. Las cartas de ataque vinculadas provocarán uno de hemorragia. Corte de ghoul. A por el ataque cero, inflige 3 de daño. Añades una copia de esta habilidad a la pila de descartes. Inflige más 3 de daño cada vez que se juega esta habilidad este turno. Me lo va a llevar, pero no me convence, ¿eh? Buen combate. Eh...
Puedo darle una habilidad de espadachín, una habilidad aleatoria. Vida máxima. Filo de acero es brutal, ¿eh? Filo de acero es brutal. Golpe entusiasta también es brutal. Ah, mira, puedo hacer redraw para cambiarlo. Es que es muy buena filo de acero. La tengo hasta mejorada. Puede meter como 50 en un turno, es brutal. Pero necesito otra. El golpe entusiasta mola, tío, porque te hace que una carta sea gratis. Y te da 2 de crítico. Así que esto me aumenta la destreza. Esto me aumenta la fuerza, esto la destreza. Pam, pam, para pam. No sé si llamar el golpe entusiasta. Me gustaría no llevarme nada directamente. Nada. Voy a sustituir la patada trasera esta, que no me mola nada. Mira, golpe entusiasta. Voy a quitar la patada esa de mierda para el golpe entusiasta, que es mejor. Pues voy a poner esto aquí. Vale, así puedo tirar por la derecha y aquí puedo dominar una habilidad, dominar otra, descartar y descartar. Buah, eso es bestial, ¿eh? Ella también tenía un nodo, ¿no? Sí. ¿Y tu nodo qué tiene? Divinidad 3. Las habilidades de divinidad se centran en canalizar el poder de los dioses para causar estragos. Ah, me da una carta súper rara, supongo, ¿no? Hacer divinidad 3. Mira, puedo descartar por aquí. Y descartar también. Y quitándome cartas, porque tengo muchas, creo. Vale, despejada. Vamos al altar. A ver, ¿qué es el altar? El altar es un monolito de mármol que se eleva hasta el cielo y fue construido muchos siglos atrás. ¡Adelante! No hay recompensas sin riesgo, a mí me encantan las recompensas. A mí también, la verdad. El regrupo recupera un 40% de su vida máxima y obtiene un destino. O profanarlo, modifica de forma permanente los nodos cercanos con un azote y una fortuna. ¿Lo profano? ¿Mago full profanos? Es que lo de vida, voy al pueblo y me curo, ¿sabes? Full profanos. ¡Los modifica a todos! Tienen un rasgo adicional. Son ocupados por esqueletos. Han vuelto a salir estos, ¿eh? Campo estático. Me encanta eso. Upa, ¿puedo volver al pueblo? Tengo que atravesar todo esto. ¿O no? Puedo ir aquí. Horripilante matón. ¿Eso es un élite? Sí. Toque vampírico, espinas. Ah, mira, tengo un colega ayudándome. Estupendo. Vale, pues mira qué bien. Tengo corte. Bueno, puedo gastar. No, no puedo. Sí, sí puedo. Puedo gastar esto. Y así tiro corte. Corte. Golpe entusiasta. Bloqueo. Le renta. Desplazamiento. Voy a hacer golpe rápido. Bueno, lo hemos reventado. Level 6. Uno de vida al inicio. Brebaje vigorizante. Al usarlo recuperas 2 cartas agotadas. Eso mola. Ropaje de sabio. Las cartas de defensa vinculadas conceden 2 más de guardia. Tío, es que no sé muy bien qué es lo de vinculado. O sea, ¿qué es vinculado? Potenciador. Estoy buscando a ver si pone vinculado por alguna parte, pero no, no sé. Sabotaje. No me interesa sabotaje. Esta sí me gusta. Otra puñalada sería estupendo, ¿no? Arma prestada. Quita una carta de la mano de un aliado y la añade a tu mano durante el resto del combate. Corte doble, 7 de daño, ataca 2 veces. Corte doble es mejor que puñalada. Porque a este sí que le afectan los modificadores, ¿vale? Pues corte doble es mejor que puñalada. Bueno, hasta cierto punto, es mejor. Voy a probarla. Mapa. Voy al pueblo primero.
curamos. Lo de curarte así en el pueblo, eso no puedes hacerlo en todas las dificultades, ¿vale? 6 enemigos a lo largo de 4 oleadas. El frente del grupo cuenta con una barricada. Los héroes tienen 10 de iniciativa y los enemigos tienen un rasgo adicional. Vamos para allá. Esta es de oleadas, esta mola. Estas fases molan. Tengo barricada. Debería poner al clérigo delante. Vale, voy a hacer golpe con el pomo. Voy a bloquear. Golpe entusiasta. Y corte. Perfecto, ¿no? Crítico. Lástima que eso no le afecta a las puñaladas. Al golpe doble sí que le afecta. Vale, golpe sagrado. No, primero debilitarlo. Golpe sagrado. Ah, vale, no ha revelado nada porque no tenía canalizaciones. Vale. Perfecto. Lo del rasgo extra es esto, ¿vale? Esto, lo de toque nocivo. Un beneficio para el enemigo. ¿Qué podemos hacer? Golpe entusiasta. Bueno, voy a hacer bloqueo lo primero. Tú puedes descartarte algo. Bueno, es que la única carta que tengo es esta, la puñalada. Parece que es sigiloso. Desplazamiento. Es sigiloso. Y nada más. Aplicas 5 de armadura, te aplicas 2 de frenazo y 2 de raíces. Pues voy a ponerme eso. Bueno, voy a desplazarme aquí. Me pongo la armadura. Viene un gordete al final, eh. Onda de energía. Esto es mejor. Golpe doble, 16 de daño. Pero puedo conseguir crítico. Ahí está crítico, me muevo aquí arriba. Este tío está roto. Este tío está roto. Chavales. Ah, esta no tiene crítico. Inmóvil. Zombies explosivos. Momento. Espinas, toque gélido. Cualquier zombie que se invoque explotará después de 3 turnos. Vale, coraje y crítico a mis compañeros. ¿No puedo tirar esto? Ah, coño, que esto es aquí. Vale. Ataque sigiloso, vámonos. El gordete. ¿No llega? ¿Por qué? Está muy lejos, ¿no? Sí, está muy lejos. Pues nada, un guardia. Podemos hacer golpe justo. Y bloquear. Todos los buffos que tiene ella, ¿eh? Hielo. Llego. Ni me han tocado, tío. Ni me han tocado. Ay. Vaya marcadita, ¿eh? ¿Qué es esto? Concede filo oculto. Mira aquí. 3 seguidoras sectarias. La zona de un objeto raro. Y zona ocupada por no muertos. Vamos por aquí. O sea, ¿hay sectarias y no muertos también? ¿No? Solo las sectarias. Qué mala mano, tío.
Vale, va a ser 6 de daño. Y este va a ser 3. Van a atacar todas a ella. Este va a atacar aquí, vale. Observación. No, momento, eh. Si me muevo aquí, observación, ya no podré tirar sigiloso. Bueno, pues nada. Venga, fea. A tu casa. Estas le van a hacer 9 de daño a ella. Pues... ahí está. Aguanta como una campeona. 3 a este y 6 a ella. Vale. Golpe doble. Me encanta el golpe doble. Y es que tengo tanta modificación de daño. 16 de daño dos veces, tío. Qué locura. Es que mira esto, 16 por 2. O sea, what? Crítico. Es que te cagas, tío. Qué roto es este tío. Esta va a atacarla a ella, ¿no? De 6. Aunque me haga daño, no importa. Vamos a acelerar. Sí, voy a curarme ahora. Golpe entusiasta, golpe entusiasta. Y a tu puta casa. Vale, tiro rápido. Voy a descartar una habilidad con ella. Voy a quitarme... es que estoy por quitarme esto, gente. No estoy aprovechándolo para nada, ¿eh? Obtengo una cantidad de crítico igual a la cantidad de vida recuperada en el combate. Robas 3 cartas. Hombre, la divinidad igual puedo aprovecharla con una poción. No, no lo había pensado, ¿vale? Acabo de pensarlo ahora. Porque si es cantidad de vida recuperada en el combate, igual afecta a las pociones, ¿sabes? Y no simplemente tiene que ser lo que ella cure. Pero no se lo voy a quitar. Voy a quitarle, en tal caso, el golpe. Voy a quitar un golpe, creo. Sí. Porque tengo los que canalizan, que son mejores. Tengo estos, los golpes bendecidos, que son los que canalizan, que son mejores. Y los bloqueos no se los quiero quitar, la verdad. Y estas no se las puedo quitar porque son cartas de objetos, así que... así tal cual, ¿no? Vale, mapa. ¿Podemos ayudar a Alfonso? ¿Alfon se llama? ¿Alfon? No sé de qué he sacado yo lo de Alfons. Aquí hay una mazmorra. ¿Hacemos la historia? Vamos para aquí. Me da un objeto único. 10 enemigos a lo largo de 4 oleadas. El oro encontrado aumenta un 113. Zona da un accesorio único. Y da un objeto más. La zona contiene una horda de secuaces. Lo de la horda de secuaces son los 10 enemigos a lo largo, ¿no? De 4 oleadas. Entiendo que es eso. Porque en lo otro había 3 hectáreas y ponía debajo: está invadida por no muertos. Y no vi ningún no muerto. Vale, filo del acero. Podemos matar a la hectárea o a este. Este va a ser 4 años y este va a ser 6. A este. Uf, golpe doble. Es que me encanta el golpe doble, tío. Ahí voy a robar. Crítico, fantástico. Golpe doble. 20 y 16. Ese sí le afecta al crítico. Al golpe doble sí que le afecta al crítico. Y... puñalada. Es una bestia. Este tío es una bestia. Alphonse es él. Vale, Alphonse es él. Ese tío es una bestia, loco. Vale, voy a moverme aquí. Va a ser un golpe sagrado. Ah, no, si no tengo canalizaciones. No puedo tirar esto, pues fuerza sagrada. Cuerda 3. Ahora sí puedo tirar divinidad guerrera, ¿vale? Porque me acabo de curar 3.
4 años ahí. Vienen más bichos, ¿no? Sí. Ronda 2. Tío, este juego me encanta, chavales. Este juego me encanta. ¿A vosotros os está gustando? Vale, coraje. Bien, a tu casa. ¿Ataque sigiloso? No, me lo ha dado. Pues observación, bastante crítico. Puede hacer golpe rápido. No, puede hacer una finta. Descartarme el bloqueo, ganar crítico. No, no le mato por uno. Ah, pero le he puesto veneno. Vale, podemos hacer... Así, ¿no? Tengo que fijarme más en las acciones del enemigo, ¿vale? O sea, ¿en qué va a hacer el enemigo? O sea, esto, ¿ves? Va a ser 4 de daño aquí. Este va a ser 5 de daño aquí. Tengo que fijarme más en eso. Y jugar más en torno a ello. Golpe entusiasta. Vale, la observación aquí en el medio es la hostia. 9 de crítico, vámonos. Ponte atrás. Vale, esto aquí. Y esto aquí. Vale. Tengo el tope de canalizados, que es 3. Este es fuerte, ¿qué tiene? Toque gélido, vale. No me intimida tu toque gélido. Pabilao, ¿tú qué vas a hacerte? Va a defender y ganar espinas. Este va a atacar atrás. Y este va... Joder, ¿van a atacar todos a Alphonse? Van todos a por Alphonse, tío. Vale, filo oculto, crítico, nice. Buena. Perfecto. Puedo tirar un aplastar. Puedo matar a estos dos bichos. Prefiero matarles a ellos para que no ataquen, la verdad. 11. 11 más 19. Vale, está muerto. Esto primero. Ok. Te cura 2 a ti a los aliados adyacentes. Curas 3 al objetivo. Esto. Perfecto. Va a atacar el esqueleto. Bueno, son 4 de daño, tampoco es tanto. Toma. Uff, qué bonito. Qué bonito, los dos en línea. ¡Pum! A tu casa. Level 7, perfecto. ¡Wow! ¡Ey! Lo sabía. Sabía que había objetos más raros. A ver, un momento, botas. Esto me da carrera. Muévete a cualquier casilla, obtén 4 de guardia. Esto es lo mismo. Piedra anulación, un reactivo de fabricación raro que se usa para desencantar objetos. Vale, fantástico, ¿y esto? Encantamiento de Etheric. Cuando aplicas una quemadura, incrementa el valor en 3 por la batalla. Una vez por batalla, vale. Y resucita con la mitad de tu vida máxima tras la muerte. Está bastante OP, ¿no? No tengo nada que aplique quemaduras, pero... ¿Qué tienes? Daño de ataque. Voy a quitarle esto. ¡Qué guay, ¿no? Mi primer objeto único, qué bonito. Si lo desencanto, ¿qué me dará? Conseguí esto, la piedra anulación. Gente, ¿debería jugar este juego en stream? Igual estaría guapo jugarlo en stream y en la máxima dificultad. En la máxima dificultad no puedes volver atrás y curarte. Creo que no se puede hacer eso. Y si te matan a uno, se acaba, ¿vale? Se muere para siempre. Podríamos jugarlo en stream, tíos. Liderazgo 2. Podría... Pam, 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 pam. Me quiero esto y quiero esto también, tío. Tengo algo que quiera por aquí, aparte de la vida máxima. Quiero la vida máxima, ¿eh? Lo del talento. Vale, puedo quitarme un corte, ¿verdad? En guardia este.
Hay que darme un corte. Vale, añadir a la red. Voy a ponerlo por aquí porque es el camino que estoy siguiendo. Sabotajes no quiero. Quiero lo del talento y quiero la vida máxima, supongo. Esto tampoco lo quiero. Lo del engaño y eso me da igual. Vale, podemos mejorar otra habilidad. Ataque doble, ataque doble. ¿Dónde está el ataque doble? Corte doble. Vámonos. Esto mete unas hostias. El corte doble está rotísimo. Vale, mapa, ¿cómo estoy de vida? Bueno, Alfonso está tocadete. Guerra de Ponzoña, mago sectario. Eso es un élite, creo. Locura bruto. Bruto de locura, supongo. Seguirá sectaria deforme. Están... joder, macho. Donde debería estar el nombre, está lo otro, ¿sabes? Están al revés, coño. La zona de un objeto único. Espera, voy primero aquí y me curo. Claro, es que la dificultad se pierde un poquillo si tengo que volver atrás y curarme, ¿sabes? Si vuelvo atrás y me curo, como que se pierde un poco. Pero bueno, ya que lo empecé así, lo sigo así. Vale, ¿tú qué vas a hacer? Atacar de 9 a este. Tú atacas de 4 a este también. Chus, van a atacar todos a este, pero vamos a ver. Calmaos un poco. Toma, 67, espabilado. Uf, corte doble, lo que te va a doler esto, ¿no? Uf, lo que va a doler esto. Uy, lo que va a doler esto. Vale, golpe rápido. 6x3 son 18. Esto es mejor. Vale, guanchoteada. Así puedo guanchotear a este. No llego a él, ¿no? Tendría que desplazarme. Le van a pegar duro a este tío. Vale, puedo tirar esto y tirar un golpe sagrado. Tengo unas cuatro de las adyacentes, vale. Oh, esa cura es buena. Voy a guardarla, ¿vale? ¡Dios! ¡Vaya hostia, tío! Vaya hostia se ha llevado este hombre, pobrecillo. A ver, avanza. Golpe entusiasta. Y corta. No, 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 no. A este no llegas, ¿verdad? De ninguna forma. No. Tendría que moverme atrás. ¿Llego? Está muy lejos, tío. Está súper lejos ese tío. ¿Qué hace esto? Capo estático. Aplica una sacudida a las unidades que finalicen su turno en esta casilla. Los hechizos de rayo pueden consumirla para obtener descarga. Curioso, ¿eh? Eso son cosas de los magos. ¿Qué vas a hacer? 12 a ella. Bueno, pues no puede hacer nada este tío, ¿no? A menos que me ponga aquí delante. Y haga puñalada. Vale. Es que no quiero ponerme ahí. Nada, hago guardia y guardia. Porque esto tampoco puedo pegarle. El cabrón ahí abajo. Toma, por bobo. ¿Qué vas a hacer ahora? Pegar de 4 y aplicar quemaduras. Vale, pues puedo hacer un golpe de golpe entusiasta y sostenido. Tengo que tirar para adelante, tío. ¡Qué bien! Me ha reducido lo que quería, que era esto. Toma. Así me curo de 2. ¡Uy! Tú puedes atacar desde atrás. ¡Nice! ¿Crítico? Crítico. Puñalada. Ah, no llega. Sí que llegas. Sí que llegas. ¡Vámonos! ¡Ojo! Momento, ahora vemos eso, ¿eh? Empieza los combates con uno de crítico. A ver. Más uno de los desafíos de destreza. Quédate una carta más del... en la mano al final del turno. Eso es buenísimo. Uno de destreza. Robas una carta más cada 5 turnos. Resistencia al rayo. Mordiscos del águila. Corte en salto.
Domina una carta de ataque de tu mano al inicio del combate. Muévete a la columna delantera. Inflige 14 de daño y aumenta la vulnerabilidad del objetivo un 20%. Es inmutable, ¿vale? Porque no le afecta el crítico ni nada de eso. No se puede jugar en la columna delantera. No. Voy a quedarme con esto. Orgullo de Sigmund. Concede boleadora explosiva y concede boleadora de rebote. 6 de vida máximas, más 2 a robo de cartas. Boleadora explosiva, cuesta 1. Inflige 6 de daño y aplica 2 de quemadura a objetivos adyacentes. Hostia, pues con el anillo de quemadura. Boleadora de rebote. Realiza cadena hacia adelante cada vez que impacta un objetivo. Aplica 8 de vulnerabilidad a cada objetivo. Hostias, pues eso va para... Va para este, ¿no? Ahí tiene lo del tomo de habilidad. Mira, esto, cuando aplicas una quemadura, lo incrementas en 3. Y como la boleadora aplica quemadura... ¡Ey, no puedo! Ah, es un cinturón, coño. Es un cinto, ¿no? Es un cinto, intentando ponerlo ahí. Y... ¿esto qué es? Un desafío de destreza, vale. Pues... esto. Este no tiene casi nada equipado. Un punto... ¿A quién le doy el punto de habilidad? ¿Se lo puedo dar a Catherine? Se lo da a Catherine. Vale, para que avance por aquí. Guerrero sagrado 2. Habilidad aleatoria. Divinidad 3. Iniciativa aumentada. Quiero llegar aquí para poder quitarme dos... Para dominar dos cartas, tío. Voy por aquí. Círculo de purificación. Quita hasta 2 debilitadores de tus aliados dentro de un cuadrado. Infliges 26 de daño. Aplica 2 retrocesos. Bloqueo pesado. Obtén 18 de guardia. Te aplica 2 de frenazo y 1 de raíces. No me interesa nada, creo. A menos que le dé aquí. Redraw. Nah, voy a sustituir. Puedo sustituir. Un cuidado holístico. Es que en el cuidado holístico no me... Creo que no lo he usado nunca. Bah, plegaria. Plegaria, sin duda alguna. Plegaria es buenísima. Me da 2 de concentración por 0. Es buenísima. Vale, mapa. ¿Cómo voy de vida? Muy bien, ¿no? Puedo ponerle esto. Vida máxima, fuerza. Bueno, yo puedo poner esto más que sea. Daño de hechizos, destreza. No. Voy a ponerle un arma a ella. A por el ataque. Inflige 3 de daño, añade una copia de esta habilidad. Voy a ponerle botas. Nah, no. No quiero ponerle carrera ni nada de eso. Le pongo esto, tío. Las cartas de ataque vinculadas. Es que no sé qué es lo de vinculado, gente. ¿Vinculado puede ser esto? Esta, o sea, que el objeto me da una carta de daño. ¿Puede ser eso? Le puedo dar lo de ataque oportuno a ella, ¿eh? Y aumenta las cargas de canalización. Entonces le tendré que quitar esto. Voy a quitarle esto para no meter tantas cartas, ¿sabes? Es que tengo muchas cartas. Voy a ir así. Evento. Vale, resulta bueno o malo. Ah, lo de la colina, ¿no? Las tumbas, mejor. ¡Hostias, chaval! ¡Al límite! La zona contiene horda de secuaces. ¡Vámonos! Voy reactivando nodos, que esto mola. 5 seguidoras. La zona contiene una horda de secuaces, vale. Vamos para allá. 43 de vida tiene Lucius. Claro, que tiene 2 anillos únicos. Ese tío está full OP, ¿no? Boleadora. ¡Ah! Dios mío, espera un momento. Mira todas las cartas que robo. Es por el anillo, ¿verdad? ¿Dónde está? El cinturón. 2 a robo de cartas. O sea, flipas. Robo 2 cartas más. Quiero tirar la boleadora esta. Realiza cadena hacia adelante. Que es cadena, se repiten los objetivos adyacentes. Se me acaba de suscribir. Se me acaba de suscribir a alguien grabando. Yo estoy grabando, no estoy en stream. Saida se ha suscrito. Saida, muchas gracias. Qué cosas. Se repiten los objetivos adyacentes.
Pues voy a tirarlo, para probar. A ver. No se ha repetido nada. Se repiten los objetivos adyacentes. No se ha repetido nada, ¿no? O sea, no ha repetido nada. No he entendido. Bueno, golpe entusiasta. ¡Ja! Guardia. Perfecto. Vamos a hacer filo oculto. Nah, filo oculto no vale la pena. Bueno, sí vale la pena porque puedo robar. Desplazamiento. Puñalada, maravilloso. Pues, a ver, ¿quién? ¿Qué van a atacar? Hostia, van a por Alfonso a muerte, Tengo que moverlo, de hecho. Cambian el ataque, 3 de crítico. Hemorragia. Vale, pues puñalada aquí. ¿Ninguno atacará a Alphonse? Sí, vale, pues bloquea. ¿Y qué puedo mantener? ¿Puedo mantener el veneno? ¡Ah, no puedo mantener el veneno! ¿Te imaginas poder mantener el veneno? Voy a mantenerla a la finta. ¿Puedo hacer... ¿Atacarán a ella? ¿Eso es a él o es al...? Ah, sí, es a ella, claro. ¿De cuánto? De 6. Bueno, pues defiéndete y tira fuerza sagrada. Ah, es a mí mismo. ¿Tiene toda la vida ella? ¿Dónde puede haber su vida? No, le faltan 2 de vida a ella. Vale, pues cúrate. ¿What? Ah, vale, han seguido con el ataque oportuno. Hostia, el ataque oportuno, tú. Todas tienen ataque oportuno, qué cabronas. Vamos a poner esto aquí. No, esto aquí. La quemadura de 5, ¿sabes? Y corte y corte. Vale, filo oculto. ¿Alguna va a atacar a Alphonse? Ella. Tiene un ataque oportuno. Creo que van a matar a Alphonse. Creo que van a matar a Alphonse. Tiene muy poca vida, menos que pueda curarle. Puedo hacer... canalizar... Ah, no puedo, porque no llevo a atacar a nadie. Golpe sagrado. Pero como no tenía canalizaciones, van a matar a Alphonse, tío. Sí, con el ataque oportuno me matan a Alphonse. El ataque oportuno es muy cheto, ¿eh? Pero bueno, no he podido hacerlo mejor, creo. Vale, ¿puedes moverte aquí? Para que gane esto, el riposte. Concentración. Vale, matamos al menos a una. Y bloquea un poco. Vale. Está bien. Joder, con el ataque oportuno. Es que está rotísimo el puto ataque oportuno. El ataque oportuno es esto. Esto, ¿vale? Que es lo que tengo yo también con él. Que es cuando alguien adyacente en tu columna ataca, tú atacas también. Golpe entusiasta. En guardia. Puedo hacer golpe devastador o puedo hacer corte. Y se queda uno de vida, ¿eh?
La cochina. Pues tengo que tirar esto. No puedo curarle a él. Bueno, pues nada, aplastar. Tampoco puedo usarla. Vale, pues muévete aquí. Dios, este combate ha sido durísimo. Ya está. Este combate ha sido durísimo. Pobre Alphonse. Bomba de astillas. ¿Qué es la bomba de astillas? 6 años a los enemigos de una casilla, vale. Guantes bordados. Eso es para magia. Listo. Vamos a entrar en la guarnición. Pagar 100 por resucitarle, tío. Duele, ¿eh? Pero eso me lo he buscado yo, poniendo tantos nodos enemigos. No enemigos en 4 oleadas. Un objeto más. Vale, vamos por aquí. Ah, que ha subido de nivel ella. No le he dado el talento. Vale, esto es fácil. No puedo darle ahora, ¿no? Ah, pues sí, parece que sí. ¿Se lo puedo dar ahora? Divinidad 3. No, no puedo. Desplazamiento. Ah, vale, adyacentes no es que estén al lado, sino detrás de él. Vale, ok. Es que pone adyacentes, yo dije adyacentes. Estaban dos, estaba una sectaria a cada lado, en la misma fila. Columna, perdón. Pero es en la misma fila. Vale, pues vulnerabilidad a todos, eso está bastante guay. Te mete un corte de 26. Toma. Tú vas a atacar aquí y aplicar debilidad. Tú vas a atacarle a él también, joder, macho. Filo oculto. Ataque sigiloso. Vale, me tendría que mover atrás. Mantén la puñalada. Tú vas a tener que moverte ahí. Aplica una debilidad y un bloqueo. ¡Woo! Muro de piedra tiene ese. Hay que ir a por él, ¿eh? Buenísimo. Golpe entusiasta. Podría ser... Ah, si hubiese reducido el corte, tiraba la demostración de fuerza. Bueno, voy a hacerlo igual, ¿eh? Si le doy coraje a ella. Corte doble. Vale. Super broken este personaje. Este tío está ratísimo. El Alphonse está ratísimo. Y mantengo la puñalada. Y tú... Nada, ¿no? No puedes atacar ni hacer nada. Bueno, tirarte esto. Búfate. ¡Ey! ¿Qué es esto? ¿Qué es esa gárgola que viene por ahí? Vale, puedo one-shotear a este tío, ¿eh? Vamos que si lo voy a guanchotear. Vamos que si lo de guanchoteo. Vale, observación. Me puedo desplazar atrás. Y pam, pam, pam. Pam, pam, pam. Tú vas a tirar una plegaria. Y ¡pum! Doble canalizado. A ver una cosa. Ah, esto me da concentración, no canalizado. Bueno, la concentración está bien. Está muy bien. Porque me da dos canalizados. Esto, por ejemplo. En lugar de darme uno, me da dos. ¿Qué es eso? Ah, era un murciélago. Vale. Bueno. Absorción de sangre. Plus 5 de vida. Aplica 3 hemorragias. Pues... boleadora, supongo. ¿Ves? Yo puedo tirar esto. Y fijaos que no le va a afectar al murciélago, ¿verdad? No le afecta. Entonces es en línea. Es a los de la fila. No es adyacente, sino a los de la fila. Eso deberían cambiarlo, de hecho. No llega. Así sí que llega, sí.
Qué roto estás, cabrón. Qué roto estás, Alphonse. Vale, pues plegaria. Vamos a hacer un golpe sagrado. Esto. Le hubiese podido matar si hubiese tirado la debilidad primero, pero bueno. Por mi espada. Por mi padre, el rey. Concede desgarro. ¿Qué es desgarro? Por uno 10 y uno de hemorragia. Bueno, uno de inteligencia. Meh. No es un buen loot tampoco. Evento. Me encantan los eventos. Una gelidez familiar que has sentido antes te recorre la piel. El señor de la grieta está cerca. Mientras sopesas qué hacer a continuación, un grito humano te hiela la sangre, seguido de un sonoro golpe seco. Ha sonado a poca distancia. Un instante después, la gelidez pasa a sentido contrario. Te diriges hacia donde suena el grito o te diriges en sentido opuesto. No, no, yo quiero ir. Te apresuras a acudir al lugar donde ha sonado la voz. Ves en el suelo un soldado gravemente herido, con múltiples cortes y tajos de los que brota la sangre. ¡Se fue por allí! Alcanza a decir al soldado antes de perder el sentido. Vale, ¿primeros auxilios o perseguir al señor de la grieta? Perseguirlo. Voy a elegir una habilidad. Un bloqueo. Éxito. ¿Cómo? Ver al señor de la grieta. Ah, vale. Mientras recorres las callejuelas, se te ocurre que sería mejor ir por arriba. Sube las escaleras más cercanas con la esperanza de ver al señor de la grieta desde lo alto. Unos segundos después, descubres su forma casi etérea, que va de tejado en tejado con una velocidad sobrenatural. Se dirige hacia las murallas más alejadas que hay al norte de la ciudad. Y sorprendentemente las superas de un solo salto. No sabes a qué te enfrentas exactamente, pero vas a necesitar mucha más ayuda. Se ha modificado uno del mapa, ¡Yuh! ¡Combates! Oleadas. ¿Qué pone? La zona contiene terreno complicado. ¿Y esto? Grupo bendecido con 3 de coraje. Vale, pues vamos a pelear aquí, ¿no? Vamos a hacer esta oleada. Level 8. ¡Ay! No le di las habilidades. No les di las habilidades, gente. Bueno, filo de acero y guanchoteamos a uno de ellos ya, ¿no? Al esqueleto, por ejemplo. Filo de acero está broken. ¿Qué es esto? Barrizal. Moverse por esta casilla cuesta el doble de PA. O sea, pero yo puedo hacer así. Ah, no, no puedo. Tendría que desplazarme y moverme aquí. Filo oculto. Corte doble, qué rico. Vale, pero puedo mantener el corte doble. Prefiero hacer puñaladas, pero prefiero desplazarme. Cuesta 2. Tirar un bloqueo. Y hacer puñalada. Y puñalada. Y el corte doble puedo mantenerlo, ¿no? Nice. Perfecto, chavales. Y tú, pues, defensa inamovible. Y ya. ¿Cómo hacemos esto? Golpe entusiasta. Demostración de coraje porque se lo doy a todos. Quieto, golpe entusiasta primero. Qué buen ataque oportuno, tío. En guardia, robamos carta. Nah, no puedo jugarla. ¿Y tú vas a atacar a quién? A ella. No puedes atacar, así que bloquea. Estoy por guardarlo, ¿eh? Y tirar un ataque sigiloso. Lo mantengo. La pobrecita no puede atacar, ¿eh? No puede atacar, tío. La pobrecita no puede atacar. Estoy muy fuerte. Ven a tu casa. Es que no puedo hacer nada. Lo sigo manteniendo. Y tú no has curado nada. Bueno, pues tírate la mejor armadura. Este está bufadísima. ¿Qué es eso? Aplica veneno cuando ataca, vale. Absorción de alma. Me quita 3 de vida y me aplica 2 ralentizados. Vale, pues boleadora. La boleadora no va a ser mucho, ¿no? Podría ser esto. Esto. A tope.
No llega el pobre. Mierda, moverme aquí me cuesta 2. Pues me muevo aquí. Puedo hacer esto, quitar esto, ganar crítico. Podría matar, voy a matarla de una vez. Y guardo la puñalada. Vale, pues golpe justo. Aplastado. ¿Tú a quién vas a atacar? A él. Papam, papam, papam. Voladora. Lo que la voladora parece. Ah, 2 objetivos adyacentes, vale. 2 objetivos justos. Ataque en área, la bola esa, vale. Tengo que tenerlo en cuenta. Esto aquí. Vale. Bastante sencillo, ¿no? Tinte de granito. Al usarlo en combate obtiene 5 de armadura. Y la vigilia, vale, fácil. Pues... 4 seguidas sectarias. ¡Arma única! Humanoides. Hay cajitas. Las sectarias son un asco. 53. De verdad, gente, las sectarias son un puto asco. Esto le afecta a las dos. Puedo tirar boleadora. O intentar guanchotear una de ellas. Es que no voy a guanchotear ninguna de las dos. Pero la boleadora les va a hacer bastante daño. El filo del acero la deja. Esto es mejor, yo creo. Sí, la mato por el coraje, ¿no? Aunque ponía 53 y tenía 56, ¿por qué la he matado? Vale, tengo corte doble. Hostias, esto va a hacer un montón de daño, ¿no? Tengo que romper las cajas antes de matar a la última sectaria, ¿vale? Voy a mantener la puñalada. Tú vas a atacar a ella y tú a él, ¿no? Sí. Papam, 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 papam. Vale, pues eso te va a ir bien. Vamos a romper las cajas. ¡Joder! Barras. Bueno, es que recupera vida cada turno. Voy a hacer un desplazamiento aquí. Alguien tiene que ponerse delante para aprovechar el ataque oportuno de este. Muévete atrás. Momento, filo oculto primero. Vale, crítico. Muere, cochina. Vale, hay que romper esta caja, ¿vale? ¡Madre mía! Esto no me interesa, eso tampoco. Uno daño hechizo, una destreza, bueno. ¡Corte! Concede invocar lobo espiritual. Más uno robo de cartas. Summon cards have AP cost reduced by 1. Las cartas de invocaciones tienen el coste reducido en 1. La furia naturaleza desatada. Invoca un lobo espiritual. Pues lo voy a probar con ella, ¿eh? Vamos a probarla con ella. Ah, talento necesario. No puedo utilizar lanzas. Es para la druida, ¿vale? Esto es para la druida. Bueno, voy a darle divinidad 3. Uf, 6. Inflige 35 de daño. Aplica 3 sacudidas y quemaduras. Hechizo canalizado. Esto no puedo usarlo a menos que tenga que me aumente el máximo de canalizados. Bueno, si tengo 3 canalizados me costará 3. Puedo utilizarlo. La ira celestial. Hace 35 y aplica sacudidas. ¿Qué era la sacudida? Recibe un 20% más de daño durante los próximos X impactos. No está mal. Y quemaduras. ¡Wow, tío! Forma divina. Pasiva. Al final de la ronda, vuelve a lanzar todos los hechizos sagrados que lanzaras en este turno, tomando como objetivo enemigos aleatorios.
Fulgor, aumenta la canalización máxima en 2. Esto es lo que afecta a la ira celestial, ¿vale? Lo de aumentarla en 2. O tengo uno de coraje y uno de vigilia por cada carta de curación jugada en este combate. Allá, la forma divina. Wow. Hechizos sagrados. Es que hechizos sagrados tengo, la forma divina. Golpe justo. Relámpago debilitador. Aplastar. Tengo unos cuantos, ha sido worth. Vale, tú vas a ir a... Llevamos aquí, ¿no? A quitarnos todo esto. Liderazgo, es que liderazgo no me interesa, tío. Pero bueno. Relevo, le das tus puntos de acción restantes a un aliado adyacente. Los PA adicionales tienen efecto al comienzo de su turno. Eso no está mal, ahora imponente. Pasiva, los aliados en la misma columna obtienen uno de robo al comienzo de cada turno. Grito imponente, concede 2 de robo a todos los aliados adyacentes. Te concede 1 de robo por cada aliado adyacente. Ahora imponente. Esto no está mal, ¿eh? Se la voy a dar. Ah, falta Alphonse. Queríamos ir a... hacia abajo. Asesino 2. Matanza rápida, inflige 10 de daño. Si el objetivo muere, conservas crítico. Diligencia, activación. La próxima vez que te muevas, roba una carta y obtén 4 de crítico. Corte en salto. Ah, esto es lo de ponerte delante y tal, ¿no? Voy a reemplazar mejor. La matanza es buena, ¿eh? Hombre, en verdad la matanza es muy buena. Podría quitar el golpe rápido, incluso. La finta no la estoy usando para nada, ¿eh? Lo de conservar crítico me parece muy OP. Nah, voy a sustituir. De hecho, voy a sustituir los bloqueos. Es que no los uso para nada, ¿eh? Cuerda de trampa. La trampa aplica un tirón. Es que no me interesan las trampas. Sebo, desplaza uno al objetivo, aplica 3 vulnerabilidad. Aplica 2 de ceguera. Objetivos adyacentes. Con ceguera, el daño infligido es la mitad de efectivo contra guardia. Es que no me interesa nada, tío. Tiro de boleadora. Desplaza el objetivo una casilla adyacente aleatoria. Aplica 2 de vulnerabilidad. Boleadora de flanco. Desplaza el objetivo de forma lateral a la fila superior o inferior. Es que no me interesa nada, gente. Desplaza el objetivo una casilla adyacente aleatoria. Aplica 2 de vulnerabilidad. Se la voy a dar porque, bueno, coste 0 y puede hacer combo con puñalada, pero... no sé. Cajas. Voy a la base. Y desgraciadamente, chavales, voy a ir chapando, ¿vale? Nos curamos. Y lo que voy a hacer es desencantar todo. ¿Dónde se desencantaba? Era ella, ¿no? Reaprovechar. Esto me da una chispa del alma. Nah, voy a conservarlo. Voy a conservarlo porque es muy, muy OP. En fin, capitulazo. ¿Qué? ¡Oh! ¿Cómo me está gustando este juego? ¿Cómo me está gustando este juego? Espero que a vosotros también y nos vemos en el siguiente. Hasta otra, chao.